¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a este programa que estamos haciendo que se llama Aprendiendo de Todos, en donde voy a tener una serie de expertos, personas que están vinculadas con los negocios, gente que también o tiene un negocio o una empresa y bueno, van a estar compartiéndonos algunos de sus secretos. Y hoy nos acompaña mi estimado Roberto Carrera, que es coach empresarial y bueno, ve todos los temas, sobre todo para hacer crecer tu empresa, tú como persona. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por ser parte de este proyecto. Muy bien. Muy Robert, platícame tú en tu experiencia, en este momento de crisis, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Cuáles serían los puntos en donde tú pones un enfoque para que podamos crecer o al menos detener una situación crítica? ¿Cuáles serían tus puntos? Bueno, la parte del coaching, como dices, me dedico a dar este coaching empresarial y también el desarrollo de equipos de la persona. Creo que tendría que ver con la persona, entender que esta situación nos rebasa y que no podemos hacer algo para que cambie, pero sí podemos hacer algo para que cambie algo dentro de nosotros. Y primero que nada es aceptar lo que está pasando, agradecer lo que podamos agradecer, y aceptar que las cosas son así, y entender que es la nueva forma en la que estamos viviendo. No sé cuánto tiempo va a durar, nos encantaría poder a muchos decir cuántos meses, cuántos días va a durar esto, cuándo se va a terminar, o cuándo vamos a volver a la normalidad. Yo considero que la normalidad dejó de existir, ya no va a ser como antes pensábamos que eran las cosas, ya no existe eso. Entonces, ahora es aceptar lo que hemos llamado, Iris y yo, nuevo normal, ¿no? Cuando tú te casas, la vida cambia. Cuando tú tienes un hijo, la vida cambia. Hoy con esta pandemia, la vida cambia. Es momento de evolucionar y de que tu empresa deje de ser una empresa que a lo mejor funcionaba antes de la pandemia, pero ahora no está funcionando. Ver cómo sí esa empresa puede funcionar ahora a través de la pandemia y hacer empresas que puedan sobrevivir a este tipo de cosas, ¿no? Pero repito, lo primero es entender que esto es nuestro nuevo normal. Dejar de esperar, de tener la esperanza de que esto va a pasar pronto o que va a cambiar, porque no tenemos fecha. Entonces, al no tener fecha, es mejor aceptar que son las cosas así y crear negocios, crear empresas y crear personas y equipos de trabajo a prueba de esta situación. Muy bien. Fíjate que tengo, yo que he seguido un poco de lo que haces y veo que tú también tienes vínculo con las redes sociales, ¿cuál es tu sugerencia ahí en términos de ventas? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo este nuevo normal? Yo he visto cifras que el comercio electrónico, por ejemplo, subió 500% en esta temporada de cuarentena, ¿no? ¿Tú, a ti qué estrategias te han funcionado? ¿Qué le puedes decir a la gente? Ya más tarde veremos tu página y dónde te podemos encontrar. ¿Pero qué le sugieres a la gente en este tema digital? Bueno, entender tu mercado y empezar a hacer una investigación del mismo, ¿no? El comercio electrónico creció, es cierto, ha crecido muchísimo, y entender y ver si tu mercado es uno de los que está creciendo o adaptarte e incluso emprender en algo nuevo, porque es cierto que hay negocios que no podemos pasarlos a esta nueva a este nuevo normal o a la era digital. Es muy complicado poder hacerlo, pero si ves que no es factible poder llevar tu negocio
a un 2.0, llevarlo a otro nivel. Entonces, lo que te recomiendo es buscar un nicho de mercado en el que sí puedas hacerlo. Y bueno, ¿qué hacer? Investigar, ver qué es, pues, cuáles son los productos, cuáles son los mercados que más están creciendo durante este tiempo y empezar a agregar valor. Algo que yo estoy haciendo y lo hago de forma gratuita, todos los jueves estoy compartiendo Zoom, a través de Zoom estoy compartiendo conferencias de talleres, de cómo adaptarte a la pandemia, de hábitos, de personal branding, de ventas, coaching. Estoy compartiendo de lo que tengo y creo que eso funciona, ¿no? Poder compartir y darle a la comunidad, darle a tu tribu, si es que ya creaste una tribu, si no, requieres crear una tribu digital, es decir, tu mercado. Una vez que ya lo creaste, es aportarle algo de valor, darle algo que antes le costaba, hoy poder dárselo de una forma gratuita, y estoy seguro que poco a poco te van a empezar a llegar clientes que quieran comprar tu contenido, que quieran comprar tu producto o tu servicio. ¿Por qué? Porque tú estás siendo solidario, estás siendo empático con la situación, y en este momento me viene a la mente, no recuerdo exactamente el nombre de la persona, pero era dueño de una tienda de colchones, y durante un huracán en Estados Unidos, él permitió que la gente pudiera dormir en sus tiendas, tenía muchos colchones, que la gente pudiera dormir en sus tiendas. Cuando terminó y regresó la gente a sus casas de forma gradual, sus ventas incrementaron, se quintuplicaron, es decir, vendió, empezó a vender 5 veces más de lo que vendía antes del huracán. ¿Por qué? Porque agregó valor a su mercado y fue empático en la situación. Creo que algo que nos puede ayudar mucho en este tiempo es agregar valor a la comunidad, a tu tribu, y poco a poco te van a ir buscando para poder adquirir tus productos o tus servicios. Oye, compártenos una experiencia de éxito que tú hayas tenido en lo personal, en algún proyecto, en algún curso, taller, algo que tú hayas dicho, mira, encontré esto y lo quiero compartir. ¿Con respecto a qué? Con respecto a tu experiencia, ya sea en ventas, talleres, todo lo que tú te desenvuelves, coach empresarial. Es decir, ¿sabes qué? Yo hice esta estrategia de talleres en línea y vi cómo fue evolucionando, en fin, algo, una experiencia tuya. Ah, ok, ya entendí la pregunta. Pues mira, algo que me ha funcionado es compartir el contenido y darlo, a mí me ha funcionado. Tampoco es algo que te recomiendo que hagas si no tienes en este momento la capacidad de hacer o de dar tu servicio sin que cueste. A mí me ha funcionado poder dar, ok, no te voy a cobrar las sesiones de coaching, la primera no la cobro para también ver si hacemos clic, si hay química o si no, en cualquier nivel, sea empresarial o personal, pero también cuando lo hago con empresas, ¿no? Cuando empiezo a trabajar con una empresa, le digo, primero vamos a sentarnos, vamos a platicar y desarrollamos un proyecto. Una vez que di esto, aporté valor y la gente ve que funciona lo que le estoy diciendo, que las estrategias pueden ser viables, que puede crecer la empresa, que pueden incrementar las ventas, que pueden mejorar su liderazgo, la forma en la que llevan su trabajo. Ahí entonces es cuando dicen, ah, ok, entonces sí te contratamos. Porque sobre todo en el tema de servicios, a veces es complicado saber si me va a funcionar o no me va a funcionar. Entonces, a veces está esa limitante de la confianza. Entonces, creo que un punto para establecer confianza con tus clientes es, a mí me ha funcionado ofrecer algo de forma sin costo, que en realidad sí tiene un costo para mí, porque es tiempo, es traslado y demás, pero el estar ahí con ellos, el que ellos estén seguros que mis conocimientos, que los procesos, que las herramientas que voy a utilizar en su empresa van a dar un resultado, bueno, pues eso es algo que me ha funcionado. Fíjate que ahí yo tal vez si pudiera complementar con algo adicional, que estoy en el tema de contenidos como periodista, es que también uno apoyo mucho esto que dices del tema utilitario, ¿no? Que la información sea útil. ¿Por qué tendrían que estarnos escuchando en este momento si no les vamos a aportar valor o alguna experiencia? En mi propio trabajo como periodista yo también he visto que la forma de comunicar, no sé cómo tú lo veas, ha cambiado. Entonces, te tienes que adaptar a los nuevos medios digitales. No es lo mismo un posteo de Facebook, un posteo. Y como tú bien dices, acercarnos, buscar cómo complementar o cómo dar valor a la empresa, pero también desde un punto de vista que sea comprobable, que es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Porque pues en algún momento podríamos llegar al punto de que pues ahí la empresa va a decir, estamos en crisis, como por qué tendríamos que tomar esta opción. Y lo que tú me dices, creo que coincido totalmente. Ahí, como decía, solo aporto que pues los contenidos también hay que adaptarlos, hay que cambiar,
Hay que ver, mencionaste una palabra y la quiero retomar, tribu. Y la verdad es que ahí me gustaría un poco profundizar qué tú defines como tribu, cómo funcionan, cómo has visto que funciona. En lo particular, yo he visto que el área de negocios, que es donde me desenvuelvo, pues hay un nicho, hay personas interesadas en emprendimiento, hay ciertos micronichos también. ¿Tú qué has visto? Yo he comprobado que cuando uno se especializa y das información en algo que tal vez sí no es la masa, no es como Andrés Manuel, que todo el mundo habla de él, o sobre la pandemia, tal vez enfocarlo a ciertos nichos o atendiendo a tu tribu es lo que yo he visto que ha funcionado. No sé a ti qué te funciona. Sí funciona, aunque de repente creo que a mucha gente le da miedo, justo porque se hace muy pequeño tu rango o tu mercado, ¿no? Pero al hacerse más pequeño se hace más específico, y al ser más específico tienes mayores probabilidades de vender, tienes más éxito. Cuando tú tienes una tribu, es ese nicho en el que tú estás especializándote y te vuelves una voz de autoridad, te vuelves alguien respetable en la materia. Cuando te vuelves una voz de autoridad en lo que sea que hagas, la gente empieza a seguirte porque tú estás creando un nicho o estás tomando solamente una pequeña fracción del mercado. Entonces creo que de repente da miedo el aventarte y decir, bueno, voy a escoger un nicho porque a lo mejor está muy chiquito o lo ves muy pequeño. Pero hay mucha gente, hay un mundo de gente literal esperando que alguien se especialice en algo, ¿no? Por ejemplo, en el tema que tú te especializas de negocios, de empresas, de emprendimiento y demás, hay mucha gente que está interesada. No son todos. Y también no desanimarse. A veces tenemos alguna expectativa cuando compartimos algo, cuando, por ejemplo, damos algo incluso gratuito, como yo que he estado dando los jueves los talleres por Zoom. Yo esperaría que haya más gente que se conecta. Sin embargo, me corresponde entender que mi tribu no es toda la gente, que mi tribu no es toda la gente que incluso me sigue en Facebook, o todos los amigos en Facebook o en Instagram. Es una porción de ellos, ¿no? Y es Aparte, enfocarme así a ellos y no tratar de agradar a todo el mundo, porque entonces no funciona. sí, abarcas mucho. Justo esto que dices, creo que el tema emocional juega una parte fundamental. Creo que muchos, por ejemplo, incluso periodistas también, pues al ver que hay pocos conectados, que tu infografía no llegó a tantas personas, que tu video no lo vieron, miles de personas lo vieron, cuatro o tres personas, pero mantener la constancia. Hablé con un influencer que se llama Daniel Urías de Cultura Financiera y él nos decía, hay que como permanecer, no dejarte que este tema emocional, que juega mucho en los negocios, hasta en la bolsa, ¿no? Te golpee y mantenerte. Y al final creo que la constancia da algunos réditos. Robert, también te quisiera preguntar en el tema de ventas. Algunas personas se me han acercado y ahora pues no pueden dirigirse pues personalmente a ir a vender. ¿Cómo tú recomiendas hacer una estrategia de ventas? ¿Cómo yo les decía, pues les recomiendo poner en Facebook o en Twitter, que es Facebook, que es la principal red, y donde están tus contactos, da información, comparte, no sé, una clase de lo que tú te intereses, da un pequeño taller de tu actividad, donde quieras estar, tu core business, tu nicho. Luego, comparte un dato que sea interesante, una infografía. ¿Tú qué te ha funcionado en temas de pues, redes sociales y ventas? Bueno, entender primero dónde está tu mercado, en qué red social, porque no todas las redes sociales son para todos los negocios. Creo que hay un mayor alcance en Facebook, pero hay mejores ventas incluso en Instagram, incluso por los niveles socioeconómicos que se manejan en ambas redes sociales. Tú requieres identificar tu mercado, en cuál utiliza más la gente que te sigue, pero la gente que también te va a comprar. Entonces, lo que decías es muy cierto, ¿no? Estar compartiendo contenido de valor. Yo no quiero comprarte, a nadie le gusta comprar, o no a alguien que le vendan, pero sí nos gusta comprar. Nos gusta comprar y nos gusta esa experiencia. Y ha crecido mucho el negocio digital porque nos encanta esa experiencia de comprar. Incluso ahora que decimos el camión de los helados de los adultos, ya no es el de los helados, ¿no? Es de HL, FedEx, que están llegando a casa. Esos son ahora, wow, los que nos gustan,
porque nos encanta comprar. Lo que no nos gusta es que nos vendan. Y si tú solo publicas, te vendo mi producto, te vendo mi servicio, la verdad es que nadie te va a comprar. Lo que sí es importante hacer es aportarle valor a la gente, aportarle valor a tu comunidad y cosas que le importan. Incluso que no sean directamente de tu producto, tu servicio, pero que sí tengan correlación. Y de esa forma puedes alcanzar a más gente y vas a crear la confianza y la gente te va a tener en la mente. Si tú estás también siendo constante, algo que tú decías muy importante ahorita, ser constante, sin importar que las emociones te ganen, o no dejar que las emociones te ganen, o el desánimo venga porque no tuviste los views que querías, o los shares, o los likes que tú estabas esperando, seguir compartiendo y ser constante, de esa forma la gente te va a tener en la mente. Y otra cosa bien importante en esta onda de las redes sociales es, tienes que trabajar en tu marca personal, tienes que trabajar en tu diseño, tienes que trabajar en tu voz corporativa. ¿Cómo te vas a dirigir a las personas? ¿Cuál es tu voz? ¿Cómo eres como empresa? ¿Qué tipo de personalidad tiene tu empresa? Los colores corporativos. Toda la imagen corporativa que sea la misma. Porque si no, a veces es complicado saber a quién le... Recordar de dónde vi la publicidad. Invierte en publicidad. Segmenta muy bien tu mercado. Y una vez que lo haces, te decía, la gente te va a tener en la mente. Cuando vea o se acuerde de ti, va a recordar tus colores o tu imagen o tus frases o la forma en la que tú te comunicas, y entonces vas a estar presente en tu mercado. Exacto. Fíjate que veía también ahí en algún video de YouTube en donde compartía uno de los empresarios y decía que también justo eso, la inversión. Y en lo particular yo también invierto en algunos videos que me interesan, porque no basta con lo orgánico, creo que eso lo sabemos todos. También hay que impulsar ciertas cosas y creo que ahí hay un secreto, porque expandes las redes, te lo permiten. También hay que saber que, pues, por mucho que inviertas, si no hay un buen contenido, no llegas tampoco y tienes un alcance como el que quisieras, ¿no? A veces 100 pesos, 30 pesos te pueden generar miles de compras o al menos vistas, pero también si no es un buen contenido, un buen producto, pues por mucho que inviertas, pues el producto está mal. Oye, para finalizar, porque ya llevamos casi, vamos en 17 minutos, y quisiera pues terminar con este punto, en donde los modelos de negocio, me gustaría retomar este punto. Por ejemplo, ya las personas me han dicho el tema de ventas, también me han dicho las inversiones, me han pedido recomendaciones de, oye, ¿podemos hacer un e-commerce, una tienda en línea, yo ir a ver productos y subirlos? ¿Tú recomendarías algún tipo de negocio, algún tipo de venta que se haga? Número uno, ¿no? Los productos y los sectores que tú recomiendes. Y el otro punto de la pregunta para terminar es que en alguna clase alguna vez me dijeron, nosotros debemos de tener el modelo de negocio en una servilleta. Si no te cabe tu modelo de negocio en una servilleta, si no tienes claro cómo vas a monetizar, está muy difícil que lo logres, ¿no? Tú decías muy claro, pues yo doy ciertos cursos a veces gratis, pero al final tengo la forma de monetizar. ¿Qué les dirías a esas personas que no tienen claro cómo monetizar, o que dicen, bueno, es que a mí no me gustan las ventas? Y pues al final todos estamos vendiendo en todo momento, ¿no? Entonces la primera pregunta es justo eso, ¿en dónde, qué nichos y sectores? Y la segunda parte de la pregunta sería, pues, ¿cómo ajustar un modelo o cómo crear la monetización? Claro, mira, decías ahorita toda la parte del e-commerce, creo que es ahorita un nicho que en el cual podrías enfocarte y en vender a través de las plataformas y apalancarte de ellas, ¿no? Hay muchas formas de poder hacerlo a través del dropshipping en Amazon o de algunas otras plataformas que tienen que son intermediarios entre el productor y el consumidor. Es algo que funciona mucho y que puedes utilizar ahora. Hay que estudiar, hay que capacitarse. No es algo que se haga como cuando vendes algo en Mercado Libre o en alguna aplicación de ventas. Es muy sencillo subir un producto y venderlo, pero estamos hablando de un negocio, de algo más grande. Hay que estudiar para poder conseguir los proveedores, la importación, la distribución del mismo, el almacenamiento. Hay que estudiarlo, pero creo que en este momento es algo que puede funcionar, sobre todo porque, como lo dijiste, ¿no? Más del 15% incrementaron las ventas a través las ventas en línea. Uh-huh. Es algo que se puede hacer en este momento. A la gente que no le gusta las ventas, es importante aprender a vender.
Es indispensable en lo que se, en lo, sin importar la profesión, todos nos estamos vendiendo, como tú lo dices. Hay que saber monetizar tu servicio o tu producto. Creo que a veces cuesta más cuando es un servicio, porque no estás entregando un tangible, y a veces cuesta trabajo ponerle un precio a tu tiempo o ponerle un precio a tus conocimientos. Pero sí es importante que lo hagas y que aprendas a vender. Y que una vez que das tu precio, puedas establecer con él. Yo he aplicado algo en cuanto a los costos de mis servicios. Algo que yo aprendí, porque de repente hay coaches que cobran muchísimo, muchísimo dinero, o cientos o miles de dólares por hora. Y yo decía, me encantaría poder llegar a ese nivel, pero ¿cómo lo hago ahora? Porque no tengo ni la expertise ni la experiencia que ellos tienen. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo si llego a eso? Entonces, ¿cómo llego a poder cobrar eso? Lo que establecí fue un sistema. Voy a cobrarle, y así empecé, voy a cobrar 300 pesos, y cuando tenga 5 coaches, al sexto le voy a cobrar 400. Y cuando tenga 5 de 400, al sexto le voy a cobrar 500. Y así he ido creciendo. Ahora puedo cobrar 1,200 o 1,500 la hora, la sesión. ¿Por qué? Porque se estableció un parámetro, sé que el mercado lo paga, empiezo a crecer, a tomar experiencia, y de esa forma va creciendo también la forma en la, bueno, los ingresos, ¿no? Y no solo los ingresos, también la experiencia. Oye, pues súper bien. Ahora, nada más compártenos en dónde te podemos encontrar, qué tipo de servicios, un resumen rápido de tus servicios, qué haces, qué página, y un poquito más de ti. Claro, mira, yo soy coach empresarial, me dedico a sobre todo en la parte de ventas y creación de equipos, de liderazgo, de desarrollo de equipos de alto rendimiento en las empresas. He estado también desarrollando estrategias comerciales. Justo en este momento estoy desarrollando la estrategia comercial para una mezcalera. Y bueno, cuando nos conocimos estaba terminando un proyecto en Kirkasa. Estuve trabajando con ellos el desarrollo de 5 gerencias en las salas VIP, y no solo las gerencias, sino los equipos de trabajo. Entonces, digamos que es en lo que me especializo, en trabajar con líderes y con los equipos de trabajo, específicamente en el área comercial, en el área de ventas. ¿Alguna página, algún correo? Ah, perdón, adelante, adelante. No, perdón, síguele. Sí. Y el coaching personal, que va muy de la mano en algún momento con toda esta parte del coaching empresarial. ¿Dónde pueden encontrarme? Pues en mis redes sociales. Mi Instagram es Roberto Carrera OK, @ Roberto Carrera OK. Y en Facebook estoy como Roberto Carrera Sandoval en mi perfil personal. Y también en la página es Roberto Carrera OK. Así está la página. Muy bien, pues. ¿Perdón? Aquí lo hace. ¿No? ¿Puedo poner mi WhatsApp? Sí, exacto. Adelante. ¿Tu WhatsApp? O por WhatsApp al 55 21 90 49 46. Muy bien. Perfecto. Pues también, si es posible, Robert, alguien de tu equipo, tú, que nos pudiera compartir en los comentarios estos datos, estaría perfecto. Y agradezco mucho a las personas que se han conectado, que tienen algunas preguntas, esperamos contestarlas, estar en contacto con ustedes, y también darles primero la bienvenida a esta serie de entrevistas con personas que tienen valor, que pueden aportar valor agregado a ustedes. Hoy nos tocó con mi estimado Roberto Carrera, coach empresarial, a quien agradezco mucho, Robert. Espero tenerte aquí también otras veces, y pues no sé si quisieras agregar algo más. Solamente agradecerte y invitar a todos los que nos están viendo a que aceptes que esto está pasando, agradezcas lo que está pasando, que puedas agradecer la situación en la que hoy estás, que probablemente no es la que te gustaría, pero con lo que hoy tienes, poder crear un negocio, poder emprender y llevar tu empresa a otro nivel, es una oportunidad muy buena para eso. Muy bien. Pues amigos, que tengan muy buena tarde, muy buena noche. Me dio gusto que estuvieran aquí acompañándonos, y bueno, espérenos también a la misma hora, en este mismo día, aquí en Ideas de Negocios. El Facebook es Miguel Payares Periodista, y que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.